Bienvenidos. Muchas gracias por acompañarnos en el 11º pregón de la Saeta y la Mantilla, evento programado dentro de las actividades de nuestra Asociación Cultural Amigos del Torero. Mi tarea hoy es presentarle nuestro humilde escenario y al pregonero del año anterior. Es frecuente etiquetar a las personas por su equipo de fútbol o por sus ideas, pero los sentimientos no se pueden etiquetar. Los sentimientos y devociones nacen por barrios alrededor de una imagen, a veces hasta en contra del clero, y se consolida con gestos y actitudes de unos pocos hermanos que siguen un criterio cristiano. Igual, esta asociación, Amigos del Torero, quiere seguir consolidando este pregón con personas que hacen gala de su fe, de su devoción en el camino cristiano de esta vida. Sin más dilación y solicitándoles de nuevo silencio y respeto por nuestro invitado, les dejo con el pregonero del año anterior, don José Antonio Párraga Rivas. Suya es la palabra. Señor presidente de la Asociación Amigos del Toreo de Churriana, Juan Alberto. Señor director del distrito, don Ángel Martín Carpena. Señor presidente de la Asociación Pro Tradiciones Malagueñas, La Coracha, don Pedro Vicario. Representantes de las distintas hermandades. Representantes de la Federación de Peñas. Bellísimas señoritas ataviadas con tan tradicional prenda como es la mantilla. Señores socios y amigos, muy buenas noches. Toma, me dijeron, el currículum del pregonero de este año que tienes que presentar el día 14, puesto que tú fuiste el pregonero del año pasado. Y me entregaron un sobrecito de 15 centímetros y medio de largo por 11 centímetros de ancho. Dentro, muy dobladito, un folio con 20 renglones donde se exponía la vida y milagros de nuestro pregonero de este año, de la persona digna de pregonar este año la mantilla y la saeta en esta prestigiosa asociación Amigos del Toreo. Y voy yo y me digo a mí mismo, ¿qué currículum más breve? Leí el primer renglón, el nombre del pregonero, José María Vera Fernández. Segundo renglón, fecha de nacimiento, 4 de diciembre de 1986. Con razón es tan breve el currículum, me dije a mí mismo, si aún no ha cumplido 29 años. Seguí leyendo y, sí, breve. Verán la brevedad de los méritos que atesora nuestro pregonero. Nace José María el 4 de diciembre del ya mencionado año 1986 en el Hospital Materno Infantil de Málaga. El materno, como nos gusta decir a los malagueños, tan parco siempre en el uso de nuestro idioma. Nace en el materno, pero inmediatamente después del alumbramiento a Tolos, precioso pueblo, mejorando lo presente, como diría el castizo, precioso pueblo situado a la falda este de la Sierra de las Nieves y atravesado de norte a sur por el cauce del Río Grande. Pues bien, en este precioso pueblo transcurre la juventud de la que aún goza nuestro pregonero, y es allí, en su pueblo, donde José María tiene sus primeros contactos con las cofradías de Semana Santa. Primero las de su pueblo, claro está, pero luego, muy jovencito todavía, 14 años nada más, conoce la de Málaga, que le cautiva y comparte desde entonces los días de Semana Santa entre su pueblo y Málaga capital. Con 14 años, sí, con 14 años ya se aficiona a la Semana Santa, pero es con 16 que ya forma parte de la Junta de Gobierno de la Semana Santa de Tolos. Pronto, ¿verdad?
Con 18 años colabora con la Carta de Tolos, revista de papel trimestral en la que se informa a todos los toloseños de cualquier acontecimiento que ocurra en su municipio. Con 19 años se hace hermano de la antigua cofradía del Santísimo Cristo del Perdón y Nuestra Señora de los Dolores, a la que los malagueños, siempre con el laconismo que nos caracteriza, llamamos Dolores del Puente. A los 21 años ya es hermano de la Pontificia y Real Cofradía del Dulce Nombre de Jesús Nazareno del Paso y María Santísima de la Esperanza Coronada. Casi nada. Con 24 años crea y dirige Incienso y Varal, una página de internet que a través de la cual se informa a los cofrades de cualquier acontecimiento relacionado con las cofradías durante todos los días del año, y colabora también con el periódico La Opinión de Málaga y presenta el cartel Rey de Reyes de Mi Propio Sentir. Y ya a la longeva edad de 26 años colabora con el programa Escofrade de Es Radio Málaga, donde cada martes informa de la actualidad cofrade. También a esta edad, 26 años, colabora con el Diario Sur en su apartado Pasión del Sur. Con 27 años colabora con el Correo de Andalucía de Sevilla, y con los 28 ya cumplidos es pregonero de la Semana Santa de Tolos y nominado al 5º Premio Juventud Cofrade de Onda Azul Televisión Local de Málaga. Y ya casi a sus 29 años, porque no los cumple hasta el día 4 de diciembre, es nombrado pregonero de la Saeta y la Mantilla en la Asociación Amigos del Toreo de Churriana. Con qué breve el currículum, ¿no? Cuando tenga 80 años, su currículum podrá competir perfectamente en extensión con el Espasa. Creo que José María Vera Fernández, pese a su juventud, está sobradamente capacitado para ofrecernos un magnífico pregón, como es seguro que nos va a ofrecer. Recibámoslo con un fuerte y caluroso aplauso a nuestro pregonero de este año, José María Vera Fernández. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias. Suerte. Cuentan las crónicas que corrían los años 20, y por aquel entonces pocos camiones había para trasladar a los toros a los corrales antes de ser lidiados. Cruzaban el Guadalmedina en la jornada del Domingo de Ramos, cuando entre caballos, garrochas, mayorales y ganaderos, uno de los toros desbocó su mirada y fue a parar a la Alameda, por donde pasaba en aquellos momentos una cofradía. No hubo que lamentar ningún incidente. Cuentan los diarios que algunos nazarenos llegaron a la victoria. Aunque no lo parezca, toros y cofradías han estado muy unidos en esta ciudad. Esta noche, en este rincón torero, hablaremos de Semana Santa. ¿Se han dado cuenta que las tardes llevan días resistiéndose a marchar? ¿Que las golondrinas preparan su llegada y que los geranios han teñido de color las rejas de los balcones de Churriana? El jazmín hace días que estalló y el romero florece soñando con ser alfombra de nuevo. Algo está ocurriendo. Un año más, las esquinas vuelven a llenarse de carteles y en los negocios se reparten itinerarios para seguir las procesiones. Señor director del distrito, presidente de la Asociación Amigos del Toreo, directivo de la Federación de Peñas, representante de la Hermandad de San Isidro, de nuestro Padre Jesús y María Santísima, de la Virgen de los Dolores y San Antonio Abad, presidente de la Asociación Pro Tradiciones Malagueñas La Coracha, presidente de la Asociación Nuestra Señora del Rosario, representantes, políticos, ilustrísimos amigos, peñistas, cofrades y amigos todos. Buenas noches. En un lugar como este, un barrio con aroma de pueblo y que recoge el amor y la brisa de una bahía que se ha enamorado de esta tierra, donde un joven de pelo largo y de tez morena eligió lo suyo tras una jornada de pesca en la bahía de esta Málaga, que en pocos días será como aquella Jerusalén. ¿Se acuerdan de aquellas bodas en Gibralfaro, en las que se acabó el vino y fue este joven del que les hablo, que tras consejo de su madre pudo abastecer de ese rico manjar que tanto Málaga sabe a los presentes? Dicen algunos que en aquella boda se sirvió el mejor moscatel que han dado nuestras viñas. No hace mucho tiempo de lo que les hablo, y tampoco fue muy lejos de aquí.
donde vivía un humilde carpintero, hijo de José y María, la de Dolores. Todos lo recuerdan como alguien muy grande, capaz de sanar a los heridos y dar de comer a los hambrientos. Era Jesús, un churrianero que cada viernes de Dolores salía a portar su cruz por las calles que todos conocemos. El hijo de Dolores, la que todo el año le escucha en la iglesia, al igual que me escucha a mí cada vez que me acerco y también a todos ustedes. Jesús y Dolores, ilustres vecinos de Churrianero. Gracias al maestro de la poesía, don José Antonio Párraga, por abrirme plaza esta noche, por poner en sus palabras el corazón para presentar a este humilde aprendiz de pregonero que hoy atiende vuestra llamada y os invita a escucharle. No esperen una lección magistral ni un pregón que les canse. Con ustedes, al marchar esta noche, irán las palabras de un humilde cofrade enamorado de Jesús y de María, los protagonistas de toda nuestra historia. Como les decía, en estos días se recuerdan en cada calle de esta churriana que me regala la luz de sus amaneceres desde hace ahora 3 años, la pasión, muerte y resurrección del hijo del carpintero que les decía, de Jesús de Nazaret, del nazareno de nuestras vidas, del buen pastor, del eterno vendimiador de nuestros campos. El que les habla, y como bien ha dado a conocer este gran presentador, nació en la capital, pero se ha criado a los pies de uno de los techos de la provincia. Me brindasteis vuestra hospitalidad, y en esta casa donde hoy estamos, ricos desayunos y grandes tertulias. Hoy me habéis permitido pregonaros, y eso os lo agradeceré siempre. Gracias, churriana, y gracias, amigos del toreo. Cera, incienso, pasión, devoción, penitencia, fervor e ilusiones, como la de los más pequeños y no tan pequeños, que este año verán como el cielo de Churriana se hace palio para cubrir a su más bella doncella, a su Virgen de los Dolores. A esta celebración magna que colma los sentidos y ustedes bien sabéis conmemorar, no le faltan ni atuendos ni sonidos. Al tergal, al terciopelo y el ruán se une la mantilla para engalanar a las bellas mozas de este rincón malagueño que hoy nos acompañan rigurosamente vestidas como manda la tradición. La mantilla es una prenda vestida por guapas mujeres españolas. Nace del antiguo manto con el que se cubrían las mujeres. A lo largo del tiempo fue evolucionando hasta convertirse en tocado de blonda, rodeado de encaje y realizado de chantilly o tul. Alguna teoría afirma que el origen de esta prenda es una variante del velo musulmán, heredado en Al-Ándalus y luego por las mujeres mozárabes. En el siglo XVII ya era habitual utilizar la mantilla de encaje como prenda distinguida, además de las de paño y mantones de seda. Sin embargo, su uso no se generalizó entre las mujeres de la nobleza y alta burguesía hasta finales del siglo XVIII, como ya aparecía en varios retratos pintados por Francisco de Goya. Costumbre que continuó Isabel II de España, como ya en el siglo XX, la reina Sofía. Sus tejidos pueden ser mantilla de blonda o encaje de seda, con grandes motivos florales realizados en seda más brillante, con ondulaciones en los bordes o puntas de castañuela. Mantilla de chantilly, hecho con un ligero tejido originario de esta ciudad francesa y bordado con distintos motivos. Mantilla de tul, tejido delgado y transparente, confeccionado con seda, hilo o algodón, usado a modo de imitación de las mantillas de blonda. A lo largo de nuestra geografía destacan la mantilla castellana, la leonesa, aragonesa y la andaluza. También nuestras vírgenes son ataviadas con mantillas de diversas formas y tonos. Hace pocos días, otro pregonero de esta casa, don Pedro Vicario, presentaba la mantilla malagueña que este año viste la popular Terelu Campo, reproducida por los pinceles de Antonio Montiel. Y tampoco será muy lejos de aquí. Cuando el nazareno vuelva de la higuereta, desde un balcón, alguien mandará a detener el trono. El mayordomo lo posará en el suelo. Silencio, silencio, que Mari Carmen le va a cantar, que con su canto le va a aliviar el peso de la cruz. Arso, arso, oh.
escandalizar. El pueblo se permitir que hable de algo muy nuestro, de la saeta, como esa que escuchábamos. La saeta es un canto religioso tradicional interpretado fundamentalmente en las procesiones de Semana Santa y especialmente en Andalucía. En el siglo XIX se decía que las saetas eran coplas disparadas a modo de flechazo contra el empedernido corazón de los fieles. Las saetas cantadas actualmente son las llamadas saetas flamencas, que supusieron una transformación producida a finales del siglo XIX a partir de otras primitivas saetas, más cortas y sobrias de estilo. La saeta flamenca presenta dos variantes principales. La saeta por seguirilla, que es la más extendida, llamada de este modo porque su carácter y modo musical recuerda a la seguirilla flamenca. La otra es la saeta carcelera, de carácter algo más alegre. La saeta se canta al paso de las imágenes de una procesión, frecuentemente desde un balcón bajo o a los pies de ese trono. Al comenzar a oírse y mientras los asistentes buscan el lugar de donde proviene la voz, el mayordomo mandará parar el trono. Aunque el origen musical de las primitivas saetas es incierto, se les atribuye una raíz árabe relacionada con las llamadas a la oración de los almohedanos desde las mezquitas andaluzas, complementada por canto judío. A principios del siglo XX, la saeta tradicional se transforma hacia la llamada saeta flamenca, un canto a solo muy elaborado y de extrema dificultad interpretativa. La edad de oro de la saeta se produce en el primer tercio del siglo XX, tras el cual vino una crisis que no terminó hasta la llegada de Caracol y Antonio Mairena. Durante la década de los 80, se entró en otra etapa de desconcierto. Son especialmente conocidas en localidades como Marchena, Puente Genil o Lucena. El texto de la saeta está compuesto por 4 o 5 versos octosílabos y el cante saetero está considerado un palo difícil del flamenco, entre otras cosas porque la voz del saetero no lleva acompañamiento alguno. En el proceso de la adopción de ritmo flamenco de la saeta intervinieron los grandes del cante flamenco: Manuel Centeno, al que se le atribuye la autoría de la saeta por seguirilla, Antonio Chacón, Manuel Torres, La Serrana, Medina el Viejo, La Niña de los Peines y Manuel Vallejo. Otra gran saetera ha sido La Niña de la Alfalfa. En Málaga, figuras como Antonio de Cadmilla, Niño Bonela, su hijo, entre otros, nos han regalado su saeta. Pero volvamos a aquella Jerusalén churrianera de la primera Semana Santa. Juzgado en la Higuereta y mandado a la cruz ante el desconcierto del pueblo que pedía el martirio para un malhechor que se llamaba Barrabás, Jesús tomó su cruz, la de todos, para asestar ese cáliz al que tanto pedía su padre que lo apartara en la noche antes bajo un olivo que no está muy lejos de aquí.
Cargado con nuestras culpas, emprendió el camino hasta el Calvario. Por allí estaba Antonio Abad, un amigo de Jesús que no daba crédito a lo sucedido, y por aquellas calles repletas de gente que se agolpaban para ver la que fue la primera procesión de la historia. Por allí apareció Isidro, el labrador que venía tras su jornada en el campo. Rompió a llorar al ver a Jesús, al que tanto visitó en la carpintería, cargando con el madero que también él conocía. Isidro no se resistió, soltó su azada y junto a Simón el de Cirene, muy cerca de la casa donde iba Rosario, también madre y señora de Churriana, ayudaron a cargar la cruz camino del monte. Las palmas y los olivos del día antes fueron pena, lágrimas y desconcierto ante la crueldad de aquellos soldados del César que azotaban al Hijo del Hombre, al Rey de los Reyes, que tenía como corona una trenzada de espinas. Ya todos conocemos el final. No quedó allí. La sangre fue gloria y los golpes fueron motivados por nuestras culpas. Recogieron su cuerpo y envolviéndolo en un sudario fue depositado en un sepulcro nuevo y excavado en estos montes. Pero para mayor gloria, la luz llegó al tercer día, como estaba escrito. No hallarás otra tierra ni otro mar mejor que este para entregar tu vida, Jesús. Tus calles, tu pueblo y tu Churriana vivirán siempre en ti y tú en ellos. Ahora es Churriana la que en pocos días se volverá a encontrar con Jesús el Nazareno y con su madre María, la de Dolores, y con todos los que humildemente, con sus mayores ilusiones, lo hacen posible, como esta casa, que lleva anunciando 11 años la llegada de los días santos. En esta sociedad cada vez más falta de valores. Yo a ustedes les invito a subir hasta la iglesia y que en un momento de serenidad ante los quehaceres diarios nos detengamos delante del Nazareno y de su bendita madre. No busquen respuestas a nada. Ellos se las darán todas. Él que es camino, verdad y vida, sale al encuentro de nosotros cada día para prestarnos su cruz o para llevarla por nosotros. Pero también para que no lo echemos en el olvido. Para que sigamos pensando que algo más de 2000 años después sigue presente en el sagrario. Que no ha existido ni existirá nadie que sobrepase la figura de aquel nazareno que nació en un pesebre y que fue crucificado entre ladrones, no muy lejos de aquí. Que un año más viene para quedarse, a vivir en el mejor sagrario posible, en el corazón de cada uno. Que no salgamos a buscarlo, sino simplemente abramos las puertas de par en par, para que al igual que el incienso penetra en estos días en nuestros corazones, nos ilumine el amor de Dios para todos nuestros días. Churrianero, poner en marcha la cruz de guía, que no falten ni los faroles, ni los nazarenos, ni los molaquillos, ni los acólitos, ni los penitentes, ni vuestros hombres de trono, ni los campanilleros para anunciar lo que viene, que se detengan los ciriales y el pertiguero, que el mayordomo baje el trono, que viene este año la reina de los dolores coronada por un palio, que a sus pies una voz les quiere cantar. Madre mía, madre mía. De los dolores, ay, 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 dime. Hermano mayor, que tan bonita a ti te saca, que tan bonita. Ay, que reluce
los dolores. Ay, ay, madre mía, échalo, María, vestida de luto, llevada por tu hijo, devolviendo la visita a todos los que llegan a tu templo a lo largo del año. Quiero que cada viernes de dolores y cada día de mi existir seas mi amor, mi amparo en mis desvelos, la paz de mis días y la de los míos, la salud y también las penas que se aliviarán siempre con tu gran perdón. Déjame depositar ante ti mis lágrimas y agradecer tus favores concedidos. Quiero que seas mi consuelo, por ello, dame el rocío de la mañana para que sea la gracia, la caridad y la esperanza inagotable de todos. Pero ante todo, y aquí esta noche, quiero que me permitáis vestir hábito nazareno y unirme a vuestro cortejo, que ya viene de recogida, para decir a viva voz que la madre del nazareno se llama Dolores y vive por siempre en Churriana. He dicho.